Bueno, corner a favor del equipo Deportivo Villa Italia. No sé, un pomo. Levantan centro. El cabezazo y gol. ¡Gol! De Villa Italia. No vi bien que cabeció, tengo que ser sincero. Faber. Me parece que fue Faber. Amigos, amigos, abre la apertura del score Sportivo Villa Italia aquí en el Palermo. 1-0 con un cabezazo de Faber. Que se fue solito entre medio de todos los aeros por la azotea. Todo arrancó en un córner que para mí no fue. Se cobró y el gol de Faber que pone la apertura del score. Y un córner que no fue. Estaba en un cumpleaños Fernando Machado. El primer asistente de este sector se la había llevado solo Ignacio Díaz, pero dijo que no pasa nada. El equipo de Villa Italia, un centro en el ángulo ubicado entre la tribuna América y Ámsterdam, tomando como referencia el Estadio Centenario. Vino el córner y cabeceó solo Gastón Faber, el ex hombre de Danubio. ¿Cuándo se tiene que ir un hombre de Villa Italia? Si hubo amarilla para el 5, tiene que ir el hombre de Villa Italia. Me parece que sí. Bueno, 1-0 gana Sportivo Villa Italia. Porque vieron dos amarillas ahora. Hubieron amarillas para dos jugadores. Uno de Mar de Fondo y otro de Villa Italia. El de Mar de Fondo, si no me equivoco, fue el número 6, Rodrigo Codevila. Para el número 6 y para el número 5 de Villa Italia. Pero fue el que hizo la falta hace un ratito. Es el futbolista Mourinho. Se tiene que ir Mourinho. ¿Llegó tarjeta para Mourinho, como recién mostró? Capaz, se tendría que ir. Me parece que fue para Costa la tarjeta, me parece a mí, porque si no, no tiene sentido, bueno. No, está en el cumpleaños. Bueno, y ahora amarilla para roja, Roja para Gadea, ¿no? Roja directa para Gadea. Ah, bueno. Bueno, fue falta dura, también, Pero no sé si, bueno, le fue directamente la cabeza. Bueno, amigos, 1-0 gana el equipo Deportivo Villa Italia. Somos los afueros de palo, somos revolución. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos revolución. Revolución 91.9.